Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente dándole sentido, en este caso a la literatura. Tenemos aquí un fragmento del libro que va a salir el próximo 1 de mayo en amazon.com. Y pues este es un fragmento inédito, no había traído a este canal ni a ningún otro canal. Habla sobre la inteligencia artificial, este pasaje en particular, y pues ahora que está tan en boga la inteligencia artificial, pues es bueno traerlo a colación. Sin embargo, hay dos cosas que anotar. La primera es que este libro lleva varios años en construcción. Y en segundo lugar, pues que habla de cosas que la inteligencia artificial aún no tiene. Cosas sobre las cuales no ha sido dotada aún la inteligencia artificial. Entonces, continuamos. Y dice, es como recrear una verdadera inteligencia artificial. Era un verano como cualquiera y a pesar de ello nadie se sentía a gusto. Todos sufrían ya no por frío, sino por calor. Era cierto que estábamos en medio de un abrazo candente como el de la guerra, pero era mejor que sentir frío hasta en los huesos. Además, a las personas más débiles, esas que se quejaban como tenían costumbre, las que estaban en otro mundo, diferente al mundo en el que vivimos los demás. Un mundo en el que había por alguna razón que quejarse más de lo normal. Teníamos todos muchos problemas. Sin embargo, unos pocos además se quejaban del clima como si fuera algo que se pudiera interrumpir a son de quejas y litigios. Era un frío a veces tan espantoso que disfrutaba yo de recordar algún calor intenso. Porque de este uno puede salvarse, pero sin importar cuánta ropa y cuánta calefacción que uno tenga, el frío se cuela por cualquier lado. Hay cuatro puntos cardinales según los turistas menos versados y cuatro edades del hombre según los facilistas. Pero a fe que hay cuatro formas de pensar y cuatro estados de alerta en el hombre, ¿por qué intentar que las máquinas no piensen igual? Es más, incluso hay que dotarlas de sensibilidad climática para que entiendan completamente a los humanos. No deben verse diferentes para no ser excluidas y sentir rechazo por parte de los verdaderos, porque de esta manera nunca van a llegar a ser completamente inteligentes, al igual que una persona nunca llega a desenvolverse completamente si sigue arrastrando los traumas de su infancia, desde si pierde un cachorro hasta si fue un bicho raro. Debe dejar eso atrás para convertirse en una persona al 100%. Si dotamos a las máquinas de la total capacidad para discernir, pero les quitamos la capacidad de sentirse completas, sencillamente habremos gastado todo nuestro esfuerzo en algo que por siempre estará truncado: la capacidad de desarrollo de una máquina, alguien que nace como sirviente de la humanidad. Si el miedo es que las máquinas se vuelvan contra nosotros, deberíamos pensar cómo lo hacemos cuando nuestros jóvenes se rebelan contra nosotros. No los exterminamos simplemente. Solo les enseñamos que hay reglas, que hay escalafones. ¿O es que solo por el hecho de no haber sido moldeados dentro de un vientre les hace a aquellas menos importantes? Un amigo mío me preguntaba el otro día si yo debería hablar con propiedad de la inteligencia artificial, sabiendo que según él era una utopía. Le contesté que no le comprendía del todo bien. Me dijo que los defectos de las personas hacen que no sean totalmente inteligentes, como el caso de un hombre que tiene que realizar cierta actividad y de camino a esta decide tomarse un par de cervezas para relajarse, al cabo de las cuales decide tomarse otras dos y así hasta que la tardanza que ya le ha supuesto ello hace que determine más y, como no, ya no ir a su actividad sea cual sea. Me dijo entonces que debería yo intentar una de dos cosas: hacer que las máquinas tuvieran esparcimiento, para que el estrés digital, que al igual que el estrés mecánico afecta a las herramientas, y aquel estrés emocional afecta a las personas haciéndolas menos útiles con el paso del tiempo, ¿Qué os es Sebastián? decir, el Mire, vine al caos en su centro expresión más por sus invasiva. audífonos y resulta que los señores no La otra están, idea era la de no que vienen generarles ninguna solo los recompensa sábados. fútil, Listo y para que con su ello merced no haciendo diga que que es la que IA no fuera vine o solo algo. una Mire, versión sintética de la aquí realidad, estoy y con no lo los hago. cual se recreaba algo que en la práctica no valía, al no haber las mismas condiciones reales. Tuve miedo de que tuviera la razón y por eso
creí que la inteligencia artificial nunca se llegara a concretar como una verdad, sino como una materia de estudio, así como algunos medicamentos han terminado siendo venenos. Hay quienes dicen que la concentración y la etiqueta pudieran hacer la diferencia. Era algo así como darle a elegir a una máquina si era mejor conseguir mucho dinero intentando trabajar mientras se soporta un frío intenso y unas condiciones desfavorables por conseguir para vivir en un ambiente tranquilo y de fácil adaptación. Como decirle a una máquina si era preferible salir en un día de descanso o beber licor una noche cualquiera, o salir a visitar a los conocidos que no gustaban del ambiente de la fiesta, sino del reposo total. Sería mejor crear un sistema aleatorio de respuestas que se justificara después de elegir la mencionada respuesta, solo para hacer más válida su acción. Ambos pensamos entonces que no tenía sentido crear una máquina pensante. Al menos él creía que si era pensante debería ser viviente para saber cómo actuar siendo gente común. Si a una máquina se le incrustaban datos y se le preparaba para una guerra, seguramente elegiría las decisiones más inhumanas posibles, pero no era su culpa. No sentía frío ni tenía los mismos limitantes y por eso desplegaría a un número indeterminado de personas para sofocar a otro grupo también de personas, pero sin conocer las barreras orgánicas o emocionales para generar tal avanzada. Tal vez las guerras deberían ser libradas por robots, no solo para evitar la pérdida de vidas, sino para que se enfrentara uno con otro en las mismas condiciones o las más parejas situaciones que se pudiera. Perdería seguramente quien se quedara sin soldados y podría librarse este tipo de batallas en zonas neutras para que ¿te ambos acuerdas del viaje estuvieran nuestro? En igualdad. Día 19. De esa conversación de futuros estoy aquí donde me dejaron. Resultó una información. A pesar de ser el de la compañía o de ellos, según Zencast, hay al menos cuatro tipos de inteligencia que determinan la motivado y casi forzado a la inteligencia emocional, una actividad. Que es la que utilizan mayormente las mujeres. Estoy aquí en un lugar y que es la mejor inteligencia de todas. En una nave la de que no preservar sé pilotar, lo que se siente y cuidar de factores extraños, consiguiendo sea cual sea el escenario. Para la inteligencia muscular, que es la que define a los atletas de élite, a las personas que no superan eso, el trabajo hasta ya he emprendido mi viaje, o en los hombres que deciden creer como en lo que ver, se siente a nivel físico. La inteligencia de situación astucia, la que en pruebas hombres que se han y mujeres efectúan en un momento se puede sin importar lo que ha que rompe pensado en cualquier momento dado. Con eficiencia. El resultado lo define el instante, la oportunidad para poner en la balanza qué es lo mejor a seguir. El paso siguiente. Según lo que se tiene a la mano y la última clase de inteligencia con la que se pudiera empezar un estudio sobre lo artificial sería la inteligencia latente, la que define el paso a seguir. Bueno, amigos, entonces este es uno de los apartes.